está Marinucci. Marinucci le dice algo a Molina. Molina y Marinucci. Ya te voy a marcar el banco de suplentes. Va entonces. Bien, Molina, centro, está habilitado. Roscañera habilitado. No. Y le sacaron justo el balón porque no pudo controlar. No le bajó nunca el balón. No le bajaba nunca, la verdad, no le bajaba nunca. Muy bueno. Dominó bien. La primera etapa. Largo viene de Peña y Peña, cabecera Rodri Castillo, pelota que va a pescar ahí Recalde, que todavía no tuvo no ha entrado en partido. Ya la tiene Pruso. Pruso para que bien la hizo, que bien la hizo Molina. Y Molina se va flanqueado a la derecha. Tiro gambeta larga, va a enganchar en diagonal. Es buena, es buena, es buena, es buena. Es buena para Nico, es buena para que le dé al arco. ¡Ay, pelota! ¡Qué bien enganchó! ¡Qué bien se metió Álvarez para jugar y puede tener el empate a Rivero! Le dio muy bien de media distancia toda la jugada. Toda es de Leonel Álvarez, ¿no? Sí, sí, la hizo muy bien en el 13, ¿eh? Más que nada, ¿no? Sí, señor. ¡Ay, pelotazo ahora de Cosoni! La pescó Sánchez y Castillo. Castillo y Sánchez, Sánchez. Mirá qué bien la hizo. Está habilitado Marinucci. Está habilitado para el segundo. Ahí está, ahí está, ahí está. Marinucci de punta le dio. Mire, mire la pelota ahí para Azul Castillo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pescador, pescador! ¡Qué buena pesca! Como si fuese en el muelle Storni. Ahí apareció Castillo. Después que otro gran pase, qué bien Sánchez, ¿no? Sacó. Cabezazo tremendo de Pen con buen centro de en este caso de Álvarez al centro del área. Al punto penal se elevó Penco. Y lo de Ojeda fue excepcional, excepcional, excepcional. Solito, un manotazo, una volada que pegó el capitán de madre, impresionante. Qué barro. Viene la pelota entonces otra vez a tiro de esquina. Y Botinelli, ¿no? Sí, Botinelli. Botinelli, ¿no? De San Martín de San Juan. Allí aparece la cabeza de uno de primera que juega en esta divisional ahora. Descuenta San Martín. Se viene San Martín. Se viene para meter ahí. Puede ser. Se acaba de salvar el dinero. Jiménez con pierna derecha. Sacudió su gente. Lo entiende. Empieza a alentar la gente aquí. Como relojó, ¿eh? Ahí va a pegarle entonces. Va Puch para sacudir. Va y Puch le va al arco. Cerquita, amigos. Bueno. Ahí la tiene Jiménez. Jiménez para Fernández. Tiene que cerrar Totano Mancilla. Gana Jiménez. Está virtida. Y vale, vale Jiménez. ¡Tapojeda! 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 ¡Ay, pelota de centro! ¡Ojeda! ¡Qué cabrón! ¡Monumental, Ojeda! Pero le va a caer igual a Madden con Sánchez. Sánchez la primera para que venga Molina. Molina se va a ir de cara al arco. Engancha Molina, engancha hacia adentro. Le va a pegar al arco Molina. Qué mal le pegó, le quedó. Le quedó con la de palo Molina. Al área, es peligroso con pelota parada. Travesaño, por arriba Botinelli. Y Madden, Madden. Tiene la suerte también. La baja de pecho Puch para buscar. Centro que viene para Penco, sale Chelo Ojeda. Y gol de San Martín. Gol de San Martín. Se chocaron Ojeda y Mancilla en la salida. El balón quedó suelto. ¿Y quién la pescó, Pablo? Me parece que González, ¿eh? La pesca González y convierte el empate 2-2. Parecía que se venía nomás. Lo denunciamos, lo decíamos nosotros. Y se vino nomás, ¿eh? No, Franco fue finalmente, ¿eh? Nicolás Franco. Bueno, puede correr peligro
de que se venga con todo nuevamente, como está jugando San Martín, ¿no? Es peligroso, Pablo, ¿no? Sí. ¡Ay, se viene Franco, le da el arco! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Cerquita la pelota por la derecha. Migones de primera para Cosoni, Cosoni para enganchar ahora para Migones, Migones frota la lámpara a ver qué hace Migones, 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 abertura para Michelena, 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 Michelena para meter el centro, le da arco, centro, linda, lindo centro de Michelena, peligroso, va Pruso arriba, y la pelota será de Avellaneda, que la tenaza si se queda con ella, se va a venir de contra San Martín, partido totalmente cortado, todos estamos, meten el balón adentro, otra vez jugando para meter el centro, se va a venir entonces Benítez, Benítez que se amaca en slalom, mete centro Benítez, segundo palo para Penco, ¡queda Penco! ¡Gol de San Martín! Toda la del 9 que no había podido, la justicia declara y decide que Penco es gran merecedor en esta tarde por el tercer gol. Fue Penco, ¿no? Sí, Penco, Penco. Penco, pues, sí, sí. Había tapado muy bien Ojeda. Muy bien Ojeda otra vez. Engancha Migones, centro de Migones, Avellaneda. Avellaneda se queda con ella, tenazando la misma, bajándola. Ahí la pesca, el número 14, me dijiste que es Vega, es Antonio. Cuando hay final, 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 sobre el minuto 48, Penco le da la victoria a San Martín.